estás? Muy bien. ¿Y qué te trae por aquí? Últimamente he estado recordando y queriendo vivir momentos que pasé hace mucho tiempo que me hicieron muy feliz. Entonces, pues yo creo que por ahí podemos empezar. Ok. ¿Vale? Para ver cómo te acompaño en esa experiencia. De una. Entonces, te voy a invitar a que sigas con tus ojos el movimiento del péndulo. Conectes mucho con tu respiración. ¿Cómo empiezas esa relación con la música en vivo? Desde muy pequeño, yendo a festivales con mis hermanas, con los amigos de ellas, que eran las mayores. ¿Y esa pasión por los eventos y la música ha sido constante en tu vida? No. En el 2003 tuve un accidente. Se fue la posibilidad de estar. Pero después la pude recuperar. En el 2011, un muy buen amigo mío me dijo que tenía un plan con sus amigos. Ir a un festival, el Festival Estéreo Picnic. Casi que me obligó a ir y volví a sentir eso que sentía antes. Y digamos que pues lo más complicado claramente es la silla. Entonces digamos que a través de los años la silla se ha transformado. Es en Estéreo Picnic donde volví a sentir lo que sentía antes. Entonces es una felicidad volver a revivirlo cada año. Me encanta la música, pero me gusta verla en vivo. Así que me siento como una estrella más del festival. Es increíble. ¿Con qué te quedas? Y el anhelo de que eso vuelva a pasar. Va a pasar.